Bueno,
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del semestre de otoño de diálogos corporativos, en esta ocasión muy especial que en el marco de estos diálogos corporativos y en cumplimiento a un convenio de colaboración que vamos a suscribir el día de hoy con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, tengo el gusto de presentar este diálogo corporativo, cumplimiento regulatorio del sector inmobiliario y su transversalidad. Y pues tengo el gusto de recibir aquí en el podio para la firma previa de ese convenio por el cual tenemos este primer diálogo corporativo en colaboración con la Barra, pues a los integrantes de la Barra, su presidente. El doctor Miguel Valdés, está el maestro Jorge Díaz y la maestra Priscila Vieira. Y por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, nuestro director Fernando Villarreal Gonda. Este convenio de colaboración que firma la Libre con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, es en el marco de una cooperación académica para el desarrollo de actividades conjuntas en campos de la academia de la investigación por medio de la realización del servicio social, pasantías, prácticas profesionales, participación en clase, así como socios formador, visitas educativas y diversas actividades académicas. Entonces, les agradecemos su testimonio para la firma de este convenio entre el presidente de la Barra y el director de la Libre. En unos momentos nos van a dar unas palabras. Muy bien, el maestro Villarreal Gonda, el doctor Miguel Valdés, dirigieron unas muy breves palabras antes del inicio del tema de hoy en diálogos corporativos. Palabras porque no se escucha. Compañero, estoy muy nervioso. Oigan, el maestro Jorge Luis me sentenció que fuera súper breve porque el tema está padrísimo, el tema de hoy, y no hay mucho tiempo. Entonces vamos a ser súper prácticos. Muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida en este momento trascendental en que formalizamos una nueva alianza entre dos instituciones de gran prestigio unidas por objetivos comunes. La vocación de nuestra Facultad Libre de Derecho de Monterrey es forjar profesionales apasionados del derecho con un nivel académico y humano excepcional, con formación intelectual y con un fuerte sentido de responsabilidad social. Nuestra misión abarca no solo la formación profesional, sino también la construcción de personalidades fuertes basadas en disciplina, honradez y ética de servicio. Estos principios están en perfecta sintonía con los objetivos de la Barra Mexicana, que trabaja incansablemente por la equidad y la justicia, luchando por mejorar la administración de la justicia y la correcta aplicación del derecho, mientras preserva el decoro y la dignidad de nuestra profesión. Estoy convencido de que esta alianza dará lugar a proyectos y colaboraciones enriquecedoras que beneficiarán no solo a la comunidad de la Facultad Libre de Derecho Monterrey, sino también al gremio legal de Nuevo León en su conjunto. Afrontamos tiempos desafiantes en los que el respeto por el derecho y las instituciones parece estar en declive en todo el mundo. Sin embargo, como líderes en la formación de las y los abogados,
defensores de la justicia, estamos llamados a marcar la diferencia. Esta alianza nos brinda la oportunidad de hacerlo. Agradezco a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, por su confianza en nosotros y compartir nuestros ideales. Me llena de atención contemplar un futuro y el impacto positivo que generaremos en la sociedad. Juntos forjaremos un futuro brillante y mucho más justo. Muchísimas gracias. Pues primero, muchísimas gracias, Fernando, a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Agradezco muchísimo tu hospitalidad, tenernos aquí. Creo que la Barra y la Facultad Libre de Derecho tienen ya una larga historia, donde han trabajado muy de la mano desde hace algunos años. Recuerdo, a mí me tocaba venir cuando estaba de aquel lado como estudiante de derecho, no voy a decir cuántos años, pero hace algunos años, a eventos precisamente que organizaban en conjunto la Barra Mexicana Colegio de Abogados con el doctor Ponce León, traíamos muchos eventos aquí a la facultad, por lo cual para nosotros es un gran gusto, un honor poder materializar este convenio con miras hacia un futuro prometedor, en donde buscaremos fortalecer la educación jurídica continua, buscaremos fortalecer la vinculación entre las pasantías y nuestros asociados y asociadas de despachos, empresas que puedan estar interesados en los perfiles que estudian y posteriormente egresan de la Facultad Libre de Derecho, que creo que son, tengo que decirlo, de los mejores del Estado y de México. Somos regios, entonces, somos de los mejores de México. Entonces, en la parte de vinculación, y definitivamente, como lo mencionabas, tomo un par de ideas. La primera es que perseguimos los mismos ideales, la búsqueda de la justicia, de la ética y la búsqueda del decoro en nuestra profesión. Que pareciera algo sencillo, y de ahí la segunda idea, pero que precisamente hoy nuestro país nos urge y nos llama a ser precisos como abogadas y como abogados en levantar y posicionarnos con todo lo que está pasando. En días muy recientes ha sido golpeado el Poder Judicial de la Federación. Nuestro estado, ahorita estamos todos seguramente con las noticias viendo lo que está pasando también en el estado. Un estado donde tendremos un fiscal que no es fiscal porque es fiscal interino. Un gobernador que no será gobernador porque también es gobernador interino y que además es presidente de un Tribunal Superior de Justicia, un caso digno de estudio y que nosotros como abogadas, como abogados, tenemos la obligación de demandar a nuestro gobierno por el Estado de Derecho, pero también en velar por el decoro y la ética, para que cuando levantemos la voz tengamos la suficiente calidad moral para poder hacerlo. Creo que la Barra, en conjunto con la Facultad Libre de Derecho, podrá hacerlo de manera muy correcta. Te agradezco nuevamente y agradezco la presencia de todos y todas. Ya por acá levantaron expectativas de la plática. Vamos a ver si las cumplimos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Jorge, por apoyarnos a la celebración del convenio y a Priscila Vieira por todo su apoyo en la organización de este evento. Muchas gracias. ¿Nos tome una foto, Carlos? Aquí para. Pero que no nos salga la panza. Por favor. Pues tápateme aquí. Ya la tenemos posada. A ver. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues procedemos a iniciar con nuestro diálogo corporativo como el primer evento en el marco de este convenio de colaboración con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, cumplimiento regulatorio del sector inmobiliario y su transversalidad. Nos acompañan como panelistas la maestra Priscila Vieira Solís. Priscila es egresada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Cuenta con una maestría en administración
con acentuación en finanzas por la Universidad Regiomontana y es asociada en el despacho Zárate Abogados. Es profesora de asignatura en la Universidad de Monterrey, parte del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, e integrante de su Comité de Igualdad e Inclusión de Género. Muchas gracias, Priscila. Nos acompaña también el maestro Jorge Díaz. Jorge Díaz es licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, con maestría en Derecho por la Escuela de Graduados de Administración Pública y Política Pública del propio TEC de Monterrey y con posgrado en Política Pública en la Georgetown University. Cuenta con certificación en materia de prevención de lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la parte docente, profesor de esta facultad en el área de procesal fiscal y administrativo. Fue catedrático en el Diplomado de Gobierno Corporativo y Formación de Consejeros en la Universidad de Monterrey. Jorge es socio del despacho Chévez Ruiz Samarripa. Miembro del Comité de Derecho Administrativo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. Muchas gracias, Jorge. Y nos acompaña el licenciado, el doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado. Miguel Ángel es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Derecho Internacional por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública de la EGAP del TEC precisamente, y doctor en Filosofía de Estudios Humanísticos por la Escuela de Humanidades y Educación del propio TEC de Monterrey. Miguel Ángel es socio de la firma Valdés Alvarado, donde se especializa en cumplimiento regulatorio, derecho inmobiliario y corporativo. Actualmente catedrático en el posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la licenciatura del TEC de Monterrey y Universidad Regiomontana. Y presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. Muchas gracias, Tocayo. Bienvenido. Gracias. Y bueno, dentro de los diálogos corporativos de hoy, se va a dividir en tres etapas con nuestros panelistas. La licenciada Priscila, que nos va a hablar del due diligence en materia inmobiliaria. El maestro Jorge Díaz, respecto a la prevención del lavado de dinero en ese tipo de actividades inmobiliarias. Y del doctor Miguel Valdés, respecto a la transversalidad en materia inmobiliaria. Muy bien, pues adelante, maestra. ¿No? Ahí está, más cerquita, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias a la facultad por invitarnos a esta ponencia. Me toca platicar un poquito del due diligence inmobiliario, lo haré de forma sintetizada y esperando ser lo más concisa para que sea un tema de su interés. Inicio explicando que el due diligence consiste en este proceso de investigación, revisión, evaluación y análisis de la condición jurídica pues, que guardan los bienes inmuebles y todos los elementos también que comprenden parte del bien inmueble. Además, dentro de este proceso de investigación, encontramos la parte de la regularización de este resultado de la condición jurídica que obtengamos al hacer esta investigación. Entonces, esta regularización de la condición del bien, pues tiene mucho que ver con el cumplimiento regulatorio. ¿Por qué? Porque hay que dar cumplimiento a la regulación para fines de que podamos llevar a cabo operaciones o materializar operaciones sobre o con este bien inmueble. A manera de antecedente, tenemos que el due diligence inmobiliario pues era practicado frecuentemente por los notarios y se enfocaba específicamente en la determinación de qué tipo de contrato voy a celebrar y cuál es el contenido de este contrato. Y pues específicamente consistía, que también es parte hoy por hoy del due diligence inmobiliario, esta parte, pero no se limita nada más a eso, a hacer una investigación pues, de los antecedentes que encontramos en registro público, en catastro y en algunas ocasiones para la determinación de los usos de ese inmueble.
Hoy por hoy el due diligence inmobiliario lo tenemos que se divide en cuatro fases. La primera fase consiste en el análisis de los documentos públicos y la información que podamos encontrar en el catastro. Voy a explicar ahorita brevemente cada una de las fases antes de ceder la palabra. Y la segunda fase consiste en el análisis urbanístico. La tercera fase consiste en el análisis ambiental. Y la cuarta fase en la contratación inmobiliaria o la determinación del contrato inmobiliario, que es parte ya de los objetivos, de los antecedentes que traemos del due diligence. Sí, por favor. Ahí está, perfectísimo, gracias. La primera fase les decía que es el análisis de los documentos públicos y de la información catastral. Tenemos el ordenamiento jurídico regulatorio del registro público de la propiedad, es la ley reglamentaria del registro público y del comercio para el Estado de Nuevo León. Prácticamente en esta ley que encontramos, pues cómo está organizado el registro público, encontramos cuáles son los procedimientos de inscripción y anotación, encontramos los efectos sobre los derechos de las inscripciones que se realizan en registro público y encontramos también los medios de defensa que tienen los particulares. Por otra parte, tenemos el catastro. Y en catastro, el catastro tiene como ordenamiento jurídico regulatorio la ley del catastro. ¿Qué encontramos en esta ley? Pues toda la regulación del control y la valorización de los bienes inmuebles del Estado de Nuevo León. Registro público tiene efectos declarativos aquí en nuestro estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que surte, tiene efectos, digamos, de publicidad frente a terceros. Entonces, esto nos permite que forme esta parte, este análisis de esta información parte de nuestro due diligence. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la información de los antecedentes, de las diversas operaciones que se han materializado durante el tránsito del inmueble, para poder determinar si queremos comprarlo, queremos desarrollar sobre ese inmueble, queremos construir, queremos hacer incluso un diseño constructivo, etcétera. Y pues bueno, ¿qué relevancia o qué relación tiene este análisis de estos documentos con el cumplimiento regulatorio? Es que, como bien lo digo, pues podemos ver o analizar todos estos antecedentes que encontramos en el registro público. Podemos saberla, hacer un análisis de las limitaciones, cargas, gravámenes, etcétera, que podemos encontrar sobre el bien inmueble. En cuanto a catastro, podemos obtener un valor catastral que muchas veces nos sirve de apoyo para todo el tema de la determinación del precio de la futura operación. También podemos encontrar las medidas y colindancias y hacer sus diversos trámites de regularización y la aplicación del impuesto predial. ¿Cuánto voy a sobre el valor catastral? Digamos, pues la determinación del impuesto predial y pues determinar pues, cuánto voy a pagar el día de mañana. Eso por la primera fase. Esta primera fase, pues, es esta parte de la investigación para fines de poder llegar a una conclusión de si me es atractivo o no me es atractivo el comprar este inmueble. Y en qué condiciones, también determinar las condiciones comerciales sobre las cuales voy a negociar para la compra de este inmueble. La segunda fase consiste en el análisis urbanístico. Traigo aquí los ordenamientos jurídicos que con detalle nos platicará el doctor Miguel de ellos, pero parten desde la Constitución, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Asentamientos del Estado de Nuevo León. Tenemos los reglamentos municipales, tenemos reglamentos como de zonificación, uso de suelo, reglamento de construcción y muy importante también los instrumentos de planeación como los planes de desarrollo, como ejemplo los planes y los programas de desarrollo urbano. ¿Qué relevancia o qué importancia tienen esta fase dentro del due diligence con el cumplimiento regulatorio? Pues bueno, que aquí encontramos conceptos como la zonificación. Zonificación primaria, zonificación secundaria. Encontramos los usos de suelo, los destinos, encontramos todo el tema relacionado con la tramitación, obtención de las licencias, construcción, uso de suelo, uso de edificación. Entonces, ¿para qué nos sirve este análisis urbanístico? Pues para determinar propiamente qué puedo hacer, qué planes puedo establecer para ese inmueble el día de mañana. Puedo construir un edificio, puedo darle tantos metros de altura,
tengo derecho a tantos cajones de estacionamiento, etcétera, ¿verdad? Este análisis urbanístico pues nos permite planear propiamente qué voy a hacer el día de mañana con este inmueble. Tenemos la tercera fase. La tercera fase pues es el análisis ambiental. Igual traigo aquí ordenamientos jurídicos, desde la Constitución Política, leyes generales como la de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, leyes estatales como la Ley Ambiental para el Estado de Nuevo León, del Estado de Nuevo León, reglamentos igual en materia ambiental, y también existen ordenamientos ecológicos, programas de ordenamiento ecológicos municipales que nos ayudan a regular todo el tema, toda la situación ambiental con respecto a nuestros inmuebles. ¿Qué relevancia o qué relación tiene el análisis ambiental dentro del cumplimiento regulatorio? Pues bueno, que aquí podemos observar lo que vienen siendo los terrenos forestales y el tratamiento de estos terrenos forestales. Se hacen a través de evaluación de impactos, a través de evaluaciones de impacto ambiental, que después tenemos la manifestación de impacto ambiental, los cambios de uso de suelo cuando son forestales. ¿Qué es un terreno forestal? Pues bueno, es aquel que está cubierto por vegetación, y pues vamos a medir con este análisis ambiental el impacto que podamos ocasionar a esta vegetación, si es viable o no es viable, ¿verdad? Y en qué medida también es viable a través de esta evaluación y la conocida mía. Y por último, para pasar al siguiente tema, tenemos la cuarta fase del due diligence inmobiliario, que es la fase de la contratación inmobiliaria o de los contratos inmobiliarios. Aquí me voy a enfocar un poquito para ir llevando líneas sobre los temas en el tema de la compra-venta. Existen diversas formas, como todos lo sabemos, de transmitir o trasladar el dominio de los bienes inmuebles. ¿Cuál es la más frecuente o cuál es la más común? Pues la compra-venta. Entonces, tenemos regulada la compra-venta en el Código Civil. Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. ¿Qué elementos podemos distinguir aquí de la compraventa? Pues bueno, hay una transferencia de propiedad. Esto significa que esta transferencia de propiedad es un efecto esencial del contrato. Puede ser una transferencia de una cosa o de un derecho. Estamos hablando aquí de los derechos reales, lo que es el derecho real de propiedad. Tenemos la determinación de un precio cierto y en dinero. Cuando hablamos de un precio cierto, es que debe de ser determinado o determinable. Y en dinero, pues nos referimos a la unidad del sistema monetario que se usa en el país al hablar de la compraventa. Y pues bueno, dentro de la compraventa es muy frecuente para las operaciones inmobiliarias establecer condiciones. Llámense condiciones suspensivas o condiciones resolutorias. ¿Para qué o por qué es frecuente? Pues para ganar tiempo para cerrar la operación, para a lo mejor lograr la obtención de algún permiso, la realización de algún trámite, para aprovechar condiciones de mercado, para un mejor manejo de flujo de efectivo. Y pues bueno, hasta aquí con lo que viene siendo las cuatro fases del due diligence. Entiendo que al final vamos a poder tener una sesión como de preguntas y respuestas para pues si tienen alguna duda, con todo gusto aquí lo podemos atender. Voy a ceder la palabra al maestro Jorge. Gracias. Aquí tengo, me pasa así. Micrófono. ¿Está así? Bueno, pues muchas gracias. Para mí siempre... venía a platicar aquí a la facultad, es un honor y un gusto, porque fue la primera institución que me dio la oportunidad de impartir cátedra. Entonces, estar hablando sin estar en un salón propiamente dicho, digo, aunque estamos en un salón, pero no impartiendo cátedra, me llena mucho de orgullo y de gusto, ¿no? Gracias, Fernando, por la invitación, a mis co-expositores, a Miguel como coordinador de esta plática. Y bueno, ya ahorita Priscila pues explicó muy bien qué es lo que se tiene que hacer para llevar a cabo un desarrollo, ¿no? Ahora, lo que yo quisiera ahorita transmitirles es una parte muy importante de cuando ya tienes ese desarrollo, qué es lo que tienes que cumplir desde un punto de vista regulatorio. Obviamente, cuando ya vas a vender el desarrollo que construiste, pues hay muchos aspectos que tienes que tomar en consideración. Por el tiempo no podemos abarcar todos, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar el tema fiscal, ¿no? Creo que es de los más importantes, pero
En cierta forma, como todos pagamos impuestos, pues todos tenemos más o menos en el radar esa obligación y hasta cierto punto todo mundo la cumple, ¿no? No vamos a entrar a detalles si se cumple bien, si se cumple mal, pero digamos que es algo que todos los desarrolladores tienen en el radar. Y por eso nos vamos a enfocar en el tema de prevención del lavado de dinero. ¿Y por qué prevención del lavado de dinero? Porque, por lo menos, yo tengo 10 años dedicándome a eso, y el que diga que tiene más años que yo, o que cualquier persona que diga que tiene más de 10 años está mintiendo, porque la ley tiene 10 años que entró en vigor justamente en octubre de 2013. Y es algo que hemos visto que no todo mundo traía en el radar, ¿no? Y desarrolladores inmobiliarios que hacían múltiples enajenaciones no tenían en el radar esta obligación. Entonces pensamos que era un poco más relevante o más de interés el hablar de PLD, Prevención del Lavado de Dinero, el acrónimo que vamos a usar, que el tema fiscal, ¿no? Entonces, dentro de la ley, se llama la Ley Federal de Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no le voy a decir siempre cada vez así que haga mención a la ley, vamos a llamarla la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, la Ley Antilavado, tipifica dos actividades como vulnerables. Vulnerables significa que son susceptibles a ser utilizadas para blanqueo de capitales, que tienen que ver con el desarrollo de inmuebles. Es el arrendamiento y la venta de los inmuebles. Ahorita vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a dedicarnos nada más a estudiar o a comentar la venta de los inmuebles. ¿Y qué significa esto? Oye, venta de inmuebles es una actividad vulnerable, significa que si yo tengo mi casa y la vendo, ¿tengo que cumplir con estas obligaciones que vienen en esta ley? No. La ley es muy clara en precisar cuáles son las actividades que se tipifican como actividades vulnerables. Y básicamente las podemos, bueno, la primera condicionante es que se tenga que hacer de forma habitual o profesional. ¿Qué significa esto? Habitual es que sea recurrente, es decir, que lo hagas más de una ocasión. Y profesional, pues que te dediques a ello, ¿no? Que puedas tener una retribución por lo que te dedicas. Y que sea tu forma de subsistir, ¿no? Solamente quienes hacen estas cuatro actividades que vamos a comentar aquí de forma habitual o profesional, van a estar sujetos al cumplimiento de la obligación. Entonces, volvemos a lo mismo. Tengo una casa, la vendí, no soy sujeto. Tengo dos casas, la vendí, quién sabe. porque ya va a ser más de una sola ocasión. La verdad es que esta ley tiene muchas imprecisiones. Tuvo que dar lugar a un reglamento, luego a reglas, luego a formatos. Y quienes nos dedicamos a esto sabemos que es un dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar o de dejarlos más confundidos o de aclarar aspectos que pensamos que pueden ser interesantes, ¿no? En torno a esto. Y perdón si me emociono, la verdad es que cuando hablo de lo que me apasiono, me puedo ir. Entonces, por favor, Miguel, Priscila, si me ven que me estoy excediendo el tiempo, me callan. Básicamente son cuatro aspectos los que se tienen que considerar como vulnerables. Los servicios de construcción, que básicamente es pues la construcción o el fraccionamiento de lotes o edificaciones destinados a la venta o a la renta. Los servicios de desarrollo, pues que es prácticamente lo mismo de construcción, pero en este caso no se enajenan. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque en los servicios de desarrollo, es decir, aquí el detonante de estas obligaciones, aunque lo vamos a mencionar, que son cuatro, el detonante para efectos de PLD es la venta. Cuando te pagan, eso es cuando te genera la obligación. Y en la ley hay un huecote, que ahorita vamos a ver una facilidad administrativa que salió después, en donde al legislador le pasó un elefante por enfrente y no lo vio, que tiene que ver con el tema justamente del desarrollo inmobiliario y la captación de recursos para ese desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque básicamente un desarrollador puede recibir los recursos que desee de quien desee y no tiene ningún tipo de limitante ni obligación en torno a la prevención del lavado de dinero. Entonces, y obviamente, si tú lo ves desde la perspectiva de cumplimiento y de evitar el que esta actividad sea utilizada para el lavado de dinero, pues obviamente la captación de recursos es la más importante, si no es la más importante, sí es de las más importantes de las que se le tiene que poner atención. Entonces, en México tiene una gran falla nuestra ley, que ya ha habido múltiples intentos de reformarlo, pero por alguna u otra razón, tanto en la administración anterior como en la actual, no pasan las reformas, en donde ya se busca que las cantidades que se reciban por concepto para aportaciones para el desarrollo de un inmueble ya sean tipificadas como una actividad vulnerable, pero hoy no. Hoy tú puedes recibir las cantidades que,
que puedas recibir y no se te va a detonar nunca la obligación, sino hasta que se vende. Y cuando se vende, no necesariamente vas a tener que identificar al que te aportó dinero, sino vas a tener que identificar a quien te está comprando el inmueble, lo cual pues realmente no serviría para identificar de quién recibiste las cantidades. Pero bueno, los servicios de intermediación, que tiene que ver pues cuando un tercero intercede entre el comprador y el vendedor para la compraventa, y desde luego pues todo esto tiene que estar ligado, como les dije, con una operación de compraventa. Si no hay compraventa, tú puedes levantar un edificio del tamaño que quieras, y mientras no vendas, tú no vas a ser sujeto de esta obligación para ningún efecto. Ahora, hay obligaciones que vamos a ver. Las más importantes son la identificación de con quien estás llevando a cabo la operación y la presentación de un aviso. La ley te obliga a que siempre que lleves a cabo una operación, identifiques a tu contraparte. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué es lo que tienes que requerirle para identificarlo. Y cuando tu operación sea mayor a 8,025 UMAS, que son 832 mil pesos, tú tienes que dar aviso a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, de que estás llevando a cabo una venta de un inmueble, ¿no? Ahora, esas son como les comenté, las más importantes, pero hay muchas otras más, ¿no? Tienes, por ejemplo, cuando te vuelves sujeto por la realización de alguna actividad, en este caso la venta de inmuebles, tienes que darte de alta en un portal, registrarte. Es un portal que está en la página del SAT. Por eso muchos fiscalistas están familiarizados con esto, porque lo crean o no, por alguna extraña razón, como el cumplimiento se da a través de la página del SAT, pues en las empresas dicen, pues es SAT, ¿no? Así como que pues es pato, camina como pato y hace como pato, pues es pato, ¿no? Entonces, si tú tienes que cumplir a través de la página del SAT, seguramente tiene que verlo con lo fiscal, y en la gran mayoría de las empresas se le ha dotado la facultad del cumplimiento, esta obligación a las áreas fiscales, cuando técnicamente no tendrían por qué tener a su cargo y esa obligación. Tienes que designar un responsable de cumplimiento. Este responsable de cumplimiento lo tienes que dar de alta del portal. Él tiene que entrar con su propia fiel y aceptar su cargo. Hoy por hoy en México no, por lo menos para efectos de esta ley, cualquier persona puede ser responsable. No hay como, por ejemplo, en el sector financiero, que hay una regulación mucho más estricta y mucho más precisa de este tema. Sí se obliga a que el responsable tenga cierto nivel de capacitación, que tenga cierto nivel de preparación y que tenga ciertas certificaciones para ser designado como responsable. Hoy por hoy aquí, en términos de esta ley, cualquier persona, ¿no? Para efectos prácticos, lo que nosotros decimos es que tiene que ser alguien que tenga cierta jerarquía, ¿no? El segundo punto, identificar a tus clientes. Pues básicamente tienes que armarles un expediente, pedir su identificación, pedir su comprobante de domicilio, entre otros aspectos, ¿no? Y desde luego presentar avisos o informes. ¿Qué diferencia hay entre avisos e informes? Pues los avisos son cuando llevas a cabo la operación. Puede ser que en un mes no vendas ningún inmueble, entonces tienes que presentar un informe en cero. Para efectos de las sanciones que ahorita vamos a platicar más adelante, dejar de presentar cualquiera de los dos puede dar lugar a la imposición de multas, y que son importantes. Y desde luego, como último punto de las obligaciones que vamos a comentar, el manual de cumplimiento, ¿no? En ese manual de cumplimiento tienes que verificar aspectos desde acumulación de operaciones. Esto, por ejemplo, tú vendes un inmueble que no llega a los 825 mil pesos. Vendiste a 600 mil pesos un inmueble. Obviamente no se te detona la obligación de avisar, pero si al mes siguiente a esa misma persona le vuelves a vender otro inmueble por 600 mil, lo tienes que acumular. Y en ese momento de que se acumula, pues tienes que presentar el aviso, ¿no? Tienes que establecer procedimientos de confidencialidad, cómo vas a resguardar la información que te están dando tus clientes, el nivel de riesgo, tienes que catalogarlos sobre cuáles son los estándares de cuándo alguien es de alto riesgo, cuándo alguien es de bajo riesgo, cuándo es de riesgo mediano, los avisos de 24 horas, que estos no están previstos en ley, sino en reglas, que básicamente se obliga a presentar en un plazo de 24 horas cuando estás llevando a cabo una operación con... Se les llama PEPES, que son personas políticamente expuestas, que son una lista de personas que la UIF en reglas ha establecido, en donde cuando llevas a cabo con una operación, con alguna de ellas que tú puedas identificarlo, tienes que dar este aviso, ¿no? ¿Qué tipos de personas son? Pues generalmente vienen funcionarios de gobierno de alto nivel, personas relacionadas con el narcotráfico, por citar algunos ejemplos. Y bueno, si quieren, porque ya veo que me están viendo feo, no es cierto. Le damos un poquito más rápido. Les comento las... Gracias, Priscila. Ah, pero...
Algunas consideraciones generales, tus avisos o tus informes tienes que presentarlos el día 17 del mes siguiente que realizas la operación. Para efectos de determinar cuál es el monto de estos 825 mil pesos, no tienes que considerar, solo tienes que considerar el monto, no tienes que considerar ningún impuesto, ningún accesorio. O sea, cualquier cosa que venga en la factura o en la escritura de penalidad, impuesto, si es que fuera, por ejemplo, un inmueble dedicado al sector comercial, tampoco debes de incluir, no debes de considerar el IVA, etcétera. ¿Y en qué momento se te detona la obligación? Básicamente lo podríamos mencionar en dos supuestos. Para el tema de la presentación del aviso, uno de dos. O cuando te pagan todo el inmueble o cuando escrituras. Generalmente para escriturar tiene que haber estado ya pagado todo el inmueble. Entonces, por regla general, o no por regla general, lo más común sea que cuando se pague todo, en ese momento se te detona la obligación. Y para identificar no es necesariamente, no es necesario el pago. Basta que tú ya celebres el contrato para efectos de que tú tengas ya que pedirle la información a tu contraparte para poder identificarlos en términos de esta ley. Hay excepciones, por ejemplo, cuando se vende por primera vez a una persona un inmueble cuyos recursos sean provenientes de bancas de desarrollo o del Infonavit y que sean pagados a través del sector financiero, esa es una exención que se les da a los desarrolladores de no presentar esos avisos, ¿no? Y hay, desde luego, por restricción del uso de efectivo. Los desarrolladores pueden recibir hasta 825 mil pesos en efectivo al momento del pago de un inmueble. Oye, ¿qué pasa si el inmueble cuesta más? Bueno, puedes recibir hasta 825 mil en efectivo y lo demás te lo tienen que hacer vía transferencia. Hay un precedente en relación con la restricción del uso de efectivo que a mí se me hace muy cuestionable, en donde básicamente algunos tribunales determinaron que cuando tú vas y el efectivo, en vez de entregárselo directamente al desarrollador, vas y lo depositas en una cuenta bancaria, en ventanilla, en una cuenta bancaria del desarrollador, eso no se considera como uso de efectivo. A mí se me hace cuestionable porque precisamente eso es el blanqueo de capital, la inyección de recursos que pueden provenir de procedencia ilícita al sistema financiero, ¿no? Pero bueno, son precedentes de primera instancia que han salido. No sabemos si en las segundas instancias se revocaron o no, pero bueno, por lo menos ahí hay un criterio judicial que hace algo flexible esta restricción del uso efectivo, ¿no? Y bueno, cualquiera que no cumpla con estas obligaciones puede ser sujeto de imposición de multas que van desde 10 mil hasta 65 mil UMAS. 10 mil UMAS son como un millón de pesos. Por cada aviso que no presentes o no informe que no presentes es un millón de pesos. Si tú vendiste en el año 100 unidades que fueron de un millón de pesos o 2 millones de pesos y no presentaste ningún aviso, tu multa puede ser de 100 millones de pesos. Esa es la multa menor. La multa mayor son 65 mil UMAS. Soy abogado, las matemáticas no se me dan muy bien, pero cualquiera que tenga calculadora ahí puede sacar su número. Y bueno, hay ciertos criterios que han sido publicados en la página de la UIF, que han corroborado un poco lo que hemos platicado, ¿no? Básicamente alguien le preguntó, oye, si hay servicios de construcción, pero no se venden, ¿es actividad vulnerable? Y la UIF le dijo a quien preguntó, que probablemente fueron muchas personas, le dijo, no, mientras tú desarrolles, construyas, pero no vendas nada, para ti no se te detona ninguna obligación. Y otra pregunta fue, oye, pues yo no construyo, yo contraté un tercero para que me construyera a mí y yo vendo, ¿no? Pero como tú dices que el servicio de construcción es lo que es una actividad vulnerable, pues si lo hizo un tercero, pues que el otro te informe, ¿no? Y ahí la UIF lo que hizo fue rectificar y decir, no, si tú contratas a un tercero para que te desarrolle, pero tú vendes, tú eres el sujeto obligado. Aquí es muy importante, y perdón que lo vuelva a reiterar por tercera o cuarta vez, lo que detona la obligación es la venta, ¿no? Y bueno, por último, para terminar, platicarles de esta facilidad administrativa que realmente más que una facilidad es una forma que la UIF generó para tratar de cubrir el hueco que les comenté hace un momento sobre el tema de la captación de recursos en el desarrollo inmobiliario. Y eso no crean que salió porque alguien lo vio aquí en México. Probablemente alguien lo vio en México, pero no se había hecho nada, sino México, al ser parte de GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional,
que es el que regula todos estos temas de prevención de lavado de dinero, es sujeto a que periódicamente países de ese grupo vengan a revisarlo. Y en una revisión que se hizo, creo que en 2017 o en 2019, se le detectó como falla en su ley ese tema del desarrollo. Entonces, como las reformas en esta materia no se han movido, ha habido, no les miento, yo creo que ha habido iniciativas desde el 2018 hasta la fecha, que por alguna u otra razón simplemente no pasan. La UIF tuvo que ser proactiva y decir, bueno, pues no se puede reformar la ley, o no se ha podido reformar la ley, voy a generar una facilidad administrativa en donde yo les voy a permitir a quien desarrolle que me presente un aviso de inicio de operaciones y un aviso al final de operaciones. Y cuando inicie, pues no va a tener que hacer nada más que darme el conocimiento que está iniciando, pero cuando termine, en ese aviso me tiene que dar a conocer todos los recursos que captó y de quién los captó. ¿Esto te obliga o no te obliga? Técnicamente no te obliga porque la ley no prevé esta obligación. Esto es algo que sacó la UIF como una facilidad, que de facilidad, creo yo estaría correctamente llamada facilidad si viniera en la ley y esto te permitiera, no sé, hacer más efectivo el cumplimiento, pero lo cierto es que no viene. Entonces, con esto se trató como de tapar un huequito o un huecote que hay en la ley. Pero en realidad, pues cuando a mí me preguntan, oye, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Pues mi recomendación es, pues cúmplelo si tú, es decir, en un tema de un buen gobierno corporativo, pues cúmplelo, pero de que estés obligado a la ley, que la ley te obliga a eso y que te puedan sancionar por no tener esto, es muy diferente, ¿no? Pero bueno, espero no haber usado del uso del micrófono, y si quieren pasamos a la parte de Miguel. Muchísimas gracias, Jorge, Priscila, quienes me antecedieron. Muchísimas gracias, Tocayo, por aceptar moderar aquí el panel. Voy a tratar de ser muy breve en la parte de la presentación. Cuando estábamos pensando, Priscila, Jorge, un servidor, sobre qué tema podía ser interesante, proponía precisamente la transversalidad en el cumplimiento regulatorio en el sector inmobiliario por dos cosas. La primera, Nuevo León está ahorita en el top 5 de México de desarrollos inmobiliarios en vivienda vertical. Digo, por ahí también tenemos, hablamos en cuanto a número de metros cuadrados disponibles para construcción, porque evidentemente la Ciudad de México pues cada vez está haciendo menos o tiene menos metros cuadrados disponibles para construcción. Entonces hablamos de Ciudad de México, de Tijuana, Monterrey, en verticales, Guadalajara. Están ahorita en esa parte. Y en la parte de desarrollo inmobiliario industrial, naves industriales, parques industriales, lo teníamos concentrado en Bajío, pero evidentemente con el arribo de Tesla, por ahí hay noticias que dicen que viene, que no viene, también va a explotar la parte de construcción industrial, y con esto pues va a haber o se van a detonar construcciones de vivienda vertical en toda la parte de García. Tendrán que revisarse, que ahorita está en consulta pública el nuevo plan de desarrollo urbano del área metropolitana de Nuevo León. Y les decía, por eso creo que es muy importante ahorita el tema del sector inmobiliario para nosotros como abogadas, como abogados en Nuevo León, pero más importante, la transversalidad. Aquí Priscila hizo un par de anotaciones muy buenas cuando comenzó. Los due diligence, era algo típico que hacían las notarías de una búsqueda, Pris, muy sencilla, de antecedentes registrales, reviso catastro, y quizá llegaban hasta ahí, no había mayor tema. Sí, las transmisiones, regularmente los clientes te piden la revisión de las últimas 5 transmisiones o 20 años hacia atrás por temas de seguros y fianzas, que la fianzadora te pide una opinión por parte del abogado, la abogada que esté llevando el caso, y hasta ahí quedaba, porque era tal cual una búsqueda. Los últimos 20 años han significado una mayor complejidad en el sector inmobiliario, donde ya no solo buscamos como abogados o como la parte legal, no solo buscamos la legal transmisión o la correcta transmisión de la propiedad, de la posesión y dominio de los bienes, sino los usos y destinos de esos inmuebles.
Entonces, la parte que tocaba Priscila hace ratito es de un cuidado muy especial, porque nos han tocado, y seguramente ha tocado Priscila, clientes que llegan, oye, pues es que sí está bien transmitido, ya revisé, estaba casado por mancomunados, aquí están todas las escrituras, aquí los notarios, no trae hipotecas, no hay gravámenes, no hay tal, pero luego volteas y le dices, oye, ¿y ya revisaste en Conagua? Que por aquí hay un cuerpo de agua que nos está corriendo, y luego la falacia que tenemos, porque así seguramente no lo aprendí, bueno, al menos yo lo aprendí, que en caso de cuerpos de agua 10 metros y tal, y luego volteas y te dicen, pues la parte técnica no son 10 metros, depende de la afluencia, los estudios hidrológicos, cuánto trae, pueden ser 2 metros, pueden ser 20, dependiendo la zona, y demás. Y empiezan todas estas complejidades que nos invitan a trabajar a quienes nos dedicamos en la parte de desarrollo inmobiliario, ya no de una manera individual. Creo que la generalidad, y por eso me gusta mucho el cumplimiento regulatorio a mí, es porque seguimos aprendiendo diariamente. El leer las leyes en materia de cumplimiento nos permite poder ampliar nuestros conocimientos y no quedarnos. Dicen que los ingenieros son cuadrados, yo siempre digo que como abogados somos más cuadrados todavía, porque leemos la ley y lo queremos encuadrar tal cual, ¿no? Y con esto, digo, si hablamos de cumplimiento, por ejemplo, en protección de datos personales, pues tenemos que sentarnos con gente de tecnología de información, con gente de ciberseguridad, con gente. Pasa lo mismo en el sector inmobiliario. El no quedarnos en lo individual, en yo creo que la ley dice, es tenemos que voltear a ver la parte transversal con técnicos, técnicas que se dedican a la materia de la que estamos hablando. Por ejemplo, si hablábamos de temas de Conagua, pues nos tenemos que sentar a ver quiénes están haciendo los estudios de hidrológicos, estudios de taludes, estudios geofísicos, estudios, y empieza una serie de palabras que no entendemos, pero que es padrísimo aprender. Entre todo este camino yo me tuvieron que enseñar a cadear. Ya les sé mover allá los planos de porque llegas a municipio, también te ha tocado. Es que el membrete que estaba ayer vigente, hoy ya no está vigente. Le cambiamos dos rayitas y no le podemos aceptar el trámite. Entonces, entre que el área de diseño de las empresas se tarda una semana en corregirte, dije, no, a ver, ¿qué hacemos? Y nos movemos. Entonces, en la parte de inmobiliario, pues, tenemos procesos, políticas y procedimientos que se tienen que seguir para estar en cumplimiento con las normativas aplicables a cada proyecto en particular. Creo que a la fecha no me ha tocado ninguno que sea igual, y estamos hablando que dentro de un parque industrial te pueden tocar dos proyectos y cada uno tiene sus particularidades. Si uno está más pegado a una escuela, si el otro tiene tanque o el cliente va a operar con tanques de gas, si va a tener combustible, si va a... Entonces te empieza a generar toda esta complejidad y tendremos que revisar qué normativa es aplicable en materia y viene, perdón, aquí nada más en esto, viene luego la complejidad de que tenemos materia federal, materia estatal y materia municipal. Entonces, y ahorita lo platicábamos al inicio con la firma del convenio, pues tenemos municipios donde hay de los tres colores, ¿no? Se nos pinta, por un lado, el gobierno federal Morena, gobierno estatal Movimiento Ciudadano, y luego a nivel municipal alguno de los otros partidos. Lo que ya te autorizaron a nivel federal, te dice el gobierno del estado que no es, que quiere que le cambies, que lo muevas, que así no le gusta, y luego llegas a nivel municipal a decirte que ni lo del estatal ni lo del federal funciona, que tenemos que modificar, cambiar y jugar con ello. Entonces, la buena noticia como abogadas y abogados es que nos han dado mucho trabajo. ¿Por qué? Porque esto antes lo hacían los gestores o lo que se conocía como la parte de gestoría. Ahorita ya hay una especialización en esto porque el gestor que comúnmente solo se dedicaba a ingresar el trámite, ir a darle seguimiento y sacarlo, hoy en día ya no le puede sustentar a la autoridad por qué lo que te dieron a nivel federal sí funciona, porque ya lo tienes con ley, ya vienes con un conocimiento de causa, y entonces ya las juntas ya se vuelven técnicas, con jurídico, con las áreas especializadas en cada una de las materias para sustentar el por qué sí o por qué no funciona el proyecto. Entonces, aunado
aunado a que la mayoría de las empresas americanas con cumplimiento de FCPA y después del caso Walmart ya le tienen miedo a la palabra gestores, pues nos ha abierto la puerta definitivamente a especializarnos como abogadas y abogados en lo que le digo es cumplimiento regulatorio. No hacemos gestoría, nuestra chamba no es ingresar, es revisar proyectos, revisar viabilidades, revisar y conocer de los estudios, poder tener esta transversalidad con todos los técnicos, poder tener esa transversalidad con la parte fiscal, con la parte de los expertos en estructuras corporativas para las compras, las ventas. Hablaba Priscila en transmisión, pues lo sencillo es la compraventa de inmuebles, pero cada operación, que si la nuda propiedad se queda, se va el usufructo, se mueve para fideicomiso, se cambia. Entonces, son operaciones complejas, porque al final del día el desarrollador te dice, a mí no me importa lo que hagas, yo necesito construir en un año. Entonces, voltea con el fiscalista, voltea con el corporativista, voltea con el que va a ver la compraventa, coordina notario, coordina toda la parte de estudios y se nos vuelve esta madeja que si la sabemos aprovechar o utilizar aprendiendo y conociendo, bueno, se van a enamorar del área. Entonces, y además tenemos normativa ambiental, como lo decía Priscila, fiscal, administrativa, normas oficiales mexicanas, reglamentos federales, municipales, estatales, y trabajo con todas las áreas. En la parte claves, por acá estoy viendo el reloj, qué padre que lo tienen ahí arriba también, porque como Jorge, me emociono y no suelto el micrófono. A nivel federal, hablamos de primero revisar qué actividades están reservadas para la federación cuando estamos con los clientes para ver si hay alguna restricción en cuanto al desarrollo. Por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, que dicho sea de paso, ahorita en materia eléctrica estamos sufriendo con todos los desarrollos inmobiliarios porque estamos topados ya al 92% del uso de la capacidad eléctrica del país. Entonces ya estamos en una cuestión criminal que nos impacta en casa, porque por eso los cortes de energía eléctrica que tuvimos durante todo el verano, es porque ya está sobresaturada nuestra infraestructura. Y eso, por ejemplo, también hay que ir aprendiendo porque eso limita o hay proyectos que se empiezan a caer porque ya no hay disponibilidad de KBAs en las zonas donde los clientes quieren desarrollar proyectos o que tienen que bajar y tienen que poner estaciones de media tensión porque hay nada más alta tensión, tiene que ir a media tensión para transformarla en baja tensión y todo un tema. Eso lo he aprendido con todos los ingenieros, ingenieras que me han explicado y que muy amablemente me han tenido mucha paciencia. Revisar la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, la Ley Federal de Asentamientos Humanos que la tocaba ya Priscila. Vuelvo, si hay es bien común que cuando empiezan los desarrollos en las empresas, porque típicamente empiezan con empresas familiares que tienen el terreno, tienen las hectáreas y quieren desarrollar, llegan y te dicen, quiero hacer un desarrollo vertical de 200 departamentos. No, pues el CUS no da. No trae, te alcanza para 20 y tantos departamentos. Y aparte le tienes que ceder, dependiendo del municipio, un porcentaje del tal. No, ¿cómo? Yo no quiero ceder, no quiero pagar, no quiero hacer y quiero 200 departamentos. No. Entonces, esa es la parte de la importancia del due diligence para revisar si efectivamente el proyecto funciona o no. Ley de aguas nacionales, ver si tenemos cuerpos de agua que atraviesen o no. La ley agraria, por si tiene alguna afectación. Y toda la parte impositiva y de prevención de lavado de dinero, PLD, que nos comentaba ya Jorge. A nivel estatal, indistintamente vamos a encontrar una legislación ambiental, una legislación estatal en materia de protección civil y una legislación en desarrollo y control urbano. Y a nivel municipal, legislación para el desarrollo y control urbano, las leyes de desarrollo urbano municipales, las zonificaciones, si tienen o cuentan con disposiciones ambientales en municipio, que por ejemplo aquí en Nuevo León es muy noble porque la mayoría de los municipios están homologados por ser municipios metropolitanos. Básicamente lo que encontramos en Santa Catarina va a ser lo mismo que vamos a encontrar en Apodaca, pero en estados como Veracruz, que por la longitud que tienen, o cada municipio se inventa y hace barbaries, que luego les cuento las historias interesantes, materia de protección civil y luego los impuestos municipales para pagos de derechos que se fondean de los pagos de las licencias,
Hay municipios donde una licencia te cuesta 3 pesos por metro cuadrado de construcción y hay municipios donde te cobran 120 pesos por metro cuadrado de construcción. Así de desproporcional está la parte de construcción en nuestro país. Y en materia ambiental, digo que es bien interesante porque en 2017 nos cambian los reglamentos en materia ambiental. Antes de 2017, la ley te decía que todo lo que estaba dentro de la mancha urbana ya se consideraba como zonificado para el municipio. Y así lo tenían entendido la mayoría de los desarrolladores. Cambia la ley y ahorita todo terreno que tenga más de 1,000 metros cuadrados o que tenga la presunción de tener flora o fauna en el terreno, se considera como forestal y tiene que pasar por la aprobación de Semarnat para hacer un cambio de uso de suelo federal para que se entregue a municipio y luego pasas por una autorización de la MIA, la estatal, el que es la particular, la general te la da Semarnat, donde te dice que tienes que remediar, luego viene la estatal para ver cuáles van a ser tus condicionantes, y luego vienes a los permisos vistos buenos municipales de ecología para propiamente ya llevar la operación de la construcción. Entonces, todo eso nos da precisamente esa transversalidad cuando hablamos de concesiones a nivel federal de uso y aprovechamiento y descarga de aguas. Tendremos que verlo con especialistas en la materia, con laboratorios, entender qué estamos leyendo en cada estudio. Y evidentemente, yo siempre digo a los clientes, yo soy abogado, no tengo las nociones, y como cuando ves un estudio médico del hijo, ¿no, Jorge? Que dices, oye, bueno, ya Priscila también que se estrenó. Como mamá, ahí vas a ver los estudios, salió alto, bajo, no sé qué signifique, pero ahí el laboratorio me está diciendo que anda alto, bajo, pues lo mismo cuando mandan estas cosas, pues es procedente, no sé cómo se va a remediar, volteamos con los especialistas a preguntarles qué tenemos que hacer y vamos aprendiendo sobre la marcha. Autorizaciones ambientales con todos los ambientalistas, procedimientos, vuelvo, previstos en la ley agraria en caso de que los terrenos se encuadren en estas previsiones. A nivel estatal, las autorizaciones ambientales de las que nos hablaba ya Priscila, las de impacto ambiental, los informes preventivos, que no solamente son de construcción, porque luego también nos quedamos nada más en la parte constructiva y te llegan, tienes que ya saqué la mía, ok, ¿y cuáles fueron tus condicionantes? ¿Diste los avisos que te marcaban las condicionantes mensualmente? ¿Informaste los trimestrales? No, ya acabé. Ve nada más a sacar la terminación de obra. Entonces, es que tú, mía, que tenía tu abogada te tenía que traducir, te imponía obligaciones mensuales, trimestrales, semestrales y de operación de tu construcción para poder llegar al final con todo tu cumplimiento y poder tramitar tu terminación de obra. Sin esto no lo vamos a tener. Llegan sin nada. Las autorizaciones en caso de que existan especiales a nivel estatal de construcción y a nivel municipal, las autorizaciones en materia de protección civil, bomberos cuando solicita la aprobación de planos, autorizaciones ambientales, manejo de residuos especiales, que son los normales que utilizamos en cualquier lado, y los peligrosos, y son los que a nivel municipal otorgan precisamente las autorizaciones de construcción o las licencias de construcción y al concluir la obra, pues la terminación. En conclusión, todo esto nos lleva a trabajar muy de la mano con todos los equipos técnicos de nuestros clientes, con el área de operaciones, con el área de arquitectura, con el área de diseño, con el área de ambiental, con el área de protección o de protección de activos o como se llame dentro de cada una de las empresas, y no trajimos un tema pero que es puede dar para 2 horas más, con toda la parte laboral en materia de cumplimiento de contratos colectivos, reglamentos interiores, prevención de accidentes. Entonces, todo esto, vuelvo, hace complejo la operación de los desarrollos inmobiliarios. No es algo tan sencillo como lo vemos desde afuera, pero que sí nos invita a estudiar y a ir aprendiendo, dependiendo en el área que nos vamos especializando, ir aprendiendo poquito, y sí les invito, ¿no?, a que si alguno de ustedes se especializa en cualquier área general de cumplimiento regulatorio, sea farmacéutico, PLD, tema de datos personales, tema de construcción, no se queden únicamente con la lectura de la ley, que puedan ir más allá
y se peguen precisamente con estos especialistas que son los que les van a enseñar a traducir la ley. Les digo, al final, quienes hacemos cumplimiento regulatorio somos el vínculo entre la parte legal con la parte especialista. Voltea a decirle, mira, la ley dice esto, el técnico me está indicando esto, para llegar al cumplimiento tenemos este puente o este gap que tenemos que cerrar, y la única forma de hacerlo es con estas condicionantes. Y eso es lo que nos toca, pues de este lado, no sé, digo, es la parte de lo que traía preparado para poder abrir a preguntas, respuestas. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Abierto el foro para preguntas y respuestas a cualquiera de ellos. Maestro Gawardi. Acciones por parte de terceros, porque pues nosotros sabemos que en nuestro país se pueden obtener, podría obtener permisos de cualquier naturaleza, prácticamente para cualquier cosa, cuando los efectos de los venenos pueden durar cientos de veces hasta miles de años. Chris, no, por favor, en orden de pregunta. Bueno, Carlos, si no contesto lo que voy a contestar lo que entendí, ¿no? Si no fui puntual sobre tu cuestionamiento, con toda confianza, me puedes hacer cualquier precisión. Las implicaciones, si una empresa, un desarrollador, el cliente se niega a darle información o se niega a cumplir con algunos de los requisitos, obligaciones que prevé la ley, que tú como desarrollador tienes que cumplir, la propia ley te exime de que tienes que dejar de hacer la operación sin ningún tipo de responsabilidad a tu cargo. Eso desde luego pues, va a generar una confrontación de derechos. Tu derecho de no hacer la operación porque de hacerla estarías incurriendo en una infracción y en eventuales imposición de sanciones. Y desde luego, pues tu contraparte el derecho que tiene a recibir, pues lo que tenga que recibir por el pago que te está haciendo, ¿no? Yo lo que he aprendido en esta materia es que generalmente las imprecisiones en el cumplimiento o los incumplimientos son, hasta el día de hoy, relativamente fáciles de subsanar y existe hoy en ley una posibilidad de corregirte sin lugar a sanción. Es decir, hoy en la ley existe una posibilidad de que si tú no has cumplido con nada, puedas corregirte en un solo momento, reconocer tu falta y en automático la ley te condona cualquier multa a la que pudiste haber sido sujeto de imposición. Desde luego, pues digo, vivimos en México y las interpretaciones, es decir, creo que en el tema de PLD, y no porque estemos en México, voy a corregir eso, perdón. En el tema de PLD, lo que ha pasado es que se le dio la verificación del cumplimiento de esta obligación al SAT, que es un ente por esencia recaudatorio. Entonces, cuando tú le das una facultad de revisar el cumplimiento de una obligación que no es fiscal, pero que desde un punto de vista recaudatorio puede generar importantes ingresos para las arcas del país, pues se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, tienes autoridad muy agresiva que no vela tanto por el cumplimiento, sino por
tratar de recaudar en procesos más rápidos, menos laboriosos que los fiscales. Y en esa aventura que hemos tenido, por ejemplo, alguna vez alguna empresa gozó de este beneficio, el SAT dijo, o sea, se presentaron los avisos, el SAT dijo, ok, veo que acabas de presentar fuera de tiempo todo esto, pero fíjate que tu no sanción es por una sola ocasión, entonces el primer aviso que presentaste es el que no va con sanción, los demás 100, sí. Entonces, fue un tema de litigio que tuvimos que, pelear y acabamos ganando, ¿no? Pero hoy por hoy existe esta facilidad de poder regularizarte, que bueno, la verdad también para ser sinceros, fue en aquellos años, por el 2014, 2015, cuando se dieron estos supuestos y todos los asuntos se ganaron. Ya después del SAT, cuando hemos hecho correcciones recientemente, ya no busca sancionar, es decir, ya está velando más por el cumplimiento, tengo que reconocerlo, porque cuando se llevan a cabo estas correcciones, gozando de este beneficio, ya no han caído las auditorías como caían con anterioridad. Entonces, lo que quiero transmitir es simplemente que cualquier desarrollador, cualquier persona que sea sujeto a este cumplimiento, generalmente cuando estamos en default, no nos gusta corregirnos, no nos gusta ponernos en el pedestal, que nos vean, ¿no? Porque, pues, ¿para qué me corrijo si voy a hacer, si voy a estar como sea fuera de plazo? Hoy la ley, insisto, tiene bondades que permiten que cualquier irregularidad se corrija y que ese aspecto que puede permear de manera negativa, Carlos, pues lo veamos poco, ¿no? O por lo menos yo lo he visto poco. Al revés, tú como desarrollador tienes la obligación de pedirle información, por ejemplo, que identifique. Tienes obligación de no recibir más de 825 mil pesos en efectivo. Si en algún momento tu cliente es el que se niega a darte información, el que se niega, el que insiste en pagarte en efectivo, el que insiste en no cumplir con lo que tú tienes que cumplir como sujeto de la ley, dígase tu desarrollador, tú eres el que tienes la potestad de dejar de hacerlo. En realidad, para la contraparte, el que compra, la ley no prevé ninguna obligación, ¿no? Es más, no prevé ni siquiera la obligación de que tengas que darle información. O sea, no existe en ley una sanción de que si tú como cliente no das la información, que se te sancione de alguna forma. No existe. Digo, espero que haya sido, Carlos. Hola, hola. Sí, perfecto. Buenas noches, licenciado. Respondiendo la pregunta de los ejemplos de las condiciones, platicaré quizás las que para mi práctica contractual o inmobiliaria son como las más frecuentes, ¿verdad? La primera, diría yo, poniendo o tomando de base el contrato de compraventa, pues está la reserva de dominio, ¿verdad? Condicionamos el pago, por ejemplo, a la liberación de la famosa reserva de dominio. Y pues esto vendría siendo pues una condición de carácter suspensivo. Y pondría como ejemplo en un contrato de promesa, tal vez que también me es muy frecuente visto en la práctica inmobiliaria, como condición resolutoria, pues la parte de la adquisición de la propiedad. Es también frecuente pues que se establezca el yo, parte promitente vendedora, estoy en trámites de adquirir la propiedad y hasta en tanto adquiera esta propiedad, podré materializar o celebrar mi contrato de compraventa definitiva. Y si no la adquiero en cierto plazo, pues bueno, se cumple mi condición resolutoria y ponemos fin a este contrato de promesa. Y pues esos serían como los dos ejemplos, digamos que más frecuentes o típicos que me ha tocado ver en mi práctica, licenciado. Gracias, Pris. Primero, doctor, muchas gracias por la pregunta. Aún recuerdo las clases allá de Internacional Privado, donde uno de los primeros mentores que tuve, que usted no nos decía y nos decía que teníamos que ser muy curiosos en las tareas que nos dejaba, siempre nos decía que investigáramos y fuéramos más allá. Entonces creo que el llegué a la parte de cumplimiento regulatorio porque me hice muy curioso. Me gusta conocer de cosas que no sabía, pero que puedo ir aprendiendo.
En cuanto a la pregunta, bueno, dos cosas. Jorge acaba de dar un punto súper importante que pasa en la mayoría de las materias de cumplimiento regulatorio, que es la autorregulación. La mayoría de las leyes prevén que si estás en incumplimiento y tú solito vas ante la autoridad con el mea culpa, o las multas son mucho menores o incluso te pueden exentar de las multas. Esto es bien común en la mayoría de las regulaciones. Vuelvo a la mayoría del tema de cumplimiento regulatorio. En el tema de usos de suelo contaminados, sí es todo un tema. Creo que, digo, hay la primera parte a nivel federal, pues es precisamente el cambio de uso de suelo de forestal a llevarlo a una parte urbanizada o a que entre ya a un municipio. Y aún así ahí nos enfrentamos a un tema donde la misma autoridad te dice, no, hombre, tú corta los peyotes, por ejemplo, el caso de Coahuila, que hay demasiado peyote en los terrenos, que es una planta protegida, ¿no? Que hay procedimientos y que las empresas lo brincan, que la misma autoridad voltea y dice, no digo nada, sucede. Y pasa lo mismo con temas de uso de suelos contaminados. De ahí la importancia de hacer un correcto due diligence. Recordarán todos uno de los casos más conocidos que tuvimos de una pérdida muy millonaria, se encuentra en Garzazada, al lado de Cinépolis Garzazada, de una empresa que compró carísimo el terreno para un desarrollo comercial, lo compró a 10 y lo tuvo que vender a peso, porque no hicieron un buen estudio y se dieron cuenta que la remediación de esa parte del suelo iba a tardar 30 años. La empresa ya no está en México. La empresa ya se fue, ¿no? Lograron rescatar una parte y demás. Ahorita uno de las cuestiones que, no sé si coincidas conmigo, Pris, que está haciendo que realmente se cuide en materia ambiental es la alternancia de los poderes en gobierno. Y no solo en materia ambiental, en toda la parte de construcción. Ahorita los gobiernos locales sí están cuidando muy bien los expedientes porque ya no tienen segura la siguiente gobernatura o la siguiente presidencia municipal, y ahí es donde se empieza a escarbar todo lo que hicieron mal. Entonces, al menos la tendencia en los últimos años, si es que los mismos gobiernos te estén pidiendo completo los expedientes, que en caso de necesitar remediación se compruebe la remediación de los suelos, que en caso de solicitar la reposición de árboles, que haya una evidencia de a dónde se fueron a replantar y demás. Y creo que desde mi punto de vista es la mejor auditoría que hay, porque al final del día es lo que va a salir, digo, y noticia con administraciones anteriores, ¿no? Creo que no, si fue la anterior o dos antes, donde se cayeron tres construcciones autorizadas por un funcionario del municipio de Monterrey, que fue director de lo que era desarrollo urbano, que es desarrollo sustentable, en menos de 2 meses las noticias. Entonces, ahora ya nos revisan con lupa los expedientes y si hay muchísimo más cuidado. Me gustaría decir que en todos los casos, lamentablemente no es así, y sabemos que en nuestro país hay formas de hacerlo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues simplemente no ser parte de esos negocios. La pregunta del auditorio. Yo con mucho gusto te platico lo que respecta a PLD. En PLD sí hay ciertas facilidades, exenciones, cuando las operaciones se realizan intragrupo. Que tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo voy a lavar dinero si realmente pues estoy cambiándome? Soy yo mismo, pues, o sea, decir, soy un grupo, somos es el mismo dueño, realmente me estoy cambiando de bolsillo cuando yo presto o cuando yo hago determinada operación, pues nada más estoy moviendo de un bolsillo al otro, ¿no? El dinero. Lamentablemente, para efectos de la venta, de inmuebles, no existe esa facilidad. Por ejemplo, sí existe para renta.
Digo, cuando rentas el inmueble y eres parte de un mismo grupo, se te permite presentar informes simplificados, en donde en vez de llenar toda la información que tienes que comúnmente llenar, básicamente informas que estás haciendo una operación, se le llama 27 bis, que es el numeral de las reglas que prevé esta facilidad. Entonces, sí, sí te puedes topar con ciertas facilidades o exenciones del cumplimiento cuando son operaciones intragrupo, pero en el caso que platicamos hoy, que es la venta de inmuebles, no hay ninguna exención ni facilidad, aunque sean operaciones intergrupo. Nos queda tiempo para una más. Mira, creo que es muy buena tu pregunta. Y los que nos dedicamos al tema de cumplimiento regulatorio, siempre nos vamos a enfrentar con muchos retos, ¿no? Pero creo que el principal reto es el concientizar a tu cliente, a la dirección de la empresa donde estés, de la importancia de tener un debido y correcto cumplimiento regulatorio. ¿Por qué? Porque lamentablemente en las empresas, en muchas empresas se sigue viendo como lo que tú comentaste, una carga, qué flojera, y es más trabajo, me van a pagar lo mismo. O sea, digo, y perdón que sea tan burdo en mis comentarios, pero es lo que a mí me ha tocado en las reuniones que he tenido con clientes que platico sobre estos temas, que me transmitan eso, ¿no? Y la verdad es que yo siempre he pensado que el tema de compliance no hay que abundar ni subirnos tanto en el nivel de discusión sobre qué es un tema de compliance. Compliance es llevar tu empresa lo mejor que puedas. Eso es, punto. Y en esa parte hay que sensibilizar desde la perspectiva de las sanciones que te puede hacer acreedor hasta lo que implica llevar un buen gobierno corporativo y los beneficios y las ventajas que eso representa para una empresa. En el tema de PLD, yo sí te puedo platicar, digo, si quieres, para que le chismes a tus clientes y les des miedito ahí. Y a mí sí me ha tocado ver muchas auditorías en temas de PLD a desarrolladores, en donde les revisaron 3, 4 años y tenían una contingencia del tamaño del mundo que afortunadamente pudimos sacar adelante con una correa. Es decir, iniciaron una auditoría y los agarraron literalmente con las manos en la puerta porque no tenían presentado nada y no tenían dado de alta ningún responsable de cumplimiento. Ellos no tenían dado de alta
la operación, pero era una empresa muy visible. Que con, es decir, si el SAT es el que tiene el control de esto, pues voltea a ver los FDIs, dicen arrendamiento de inmuebles o las escrituras, o toda esa información la tiene el SAT, y voltea a ver qué está pasando en PLD y no hay paridad, pues eso en automático te va a caer. Yo sí me ha tocado ver, ahí me acuerdo, eran 3-4 años, era una cantidad de rentas impresionante. Como sea, lo pudimos sacar adelante, pero la multa siguió siendo millonaria, o sea, fueron 20 millones en vez de 300, ¿no? ¿Y por qué 20 en lugar de 300? Probablemente tú lo sepas, pero para los que no, voy a aprovechar para platicarlo. La ley tiene una presunción, vamos a llamarla así. Te dice, oye, tú tienes, haces la operación, tienes el día 17 para presentar tu aviso. Y luego te da un periodo de gracia. Te dice, ok, no lo presentaste el día 17, te voy a dar 30 días más. Y si lo presentas en esos 30 días posteriores, tu aviso se va a considerar extemporáneo. Si lo presentas fuera de esos 30 días, va a ser omiso. ¿Qué diferencia hay entre extemporáneo y omiso? Toda. La extemporaneidad de los avisos son multas de 20 mil pesos. La omisión es 1 millón de pesos, la menor. Siempre que estoy hablando de las sanciones, son las menores. Estoy mencionando nada más las menores. Pero la ley tiene un error en una remisión, porque cuando te dice que se va a considerar omisa el cumplimiento, te dice que se van a imponer las sanciones del artículo 55. Entonces tú te vas al artículo 55 y no hay sanción. Y como es un tema, si bien no es penal, pero sí es un tema de aplicación de sanciones, pues la aplicación tiene que ser estricta, ¿no? No puedes aplicar la disposición por mayoría de razón ni por analogía. Entonces, si ahí te dice que te van a imponer la multa del 55, el 55 no tiene multa, entonces, pues, no te pueden imponer por consecuencia la sanción por la omisión, lo cual te lleva a que te sancionen por extemporáneo. Cuando corregimos a esta empresa, a este desarrollador, pues todos estaban fuera de plazo. Debieron haber dado lugar a la omisión, pero por este error legislativo, que ahí está, que también han querido cambiar desde hace mucho, pero no han podido cambiar, se pudo, al final de cuentas, mitigar. Y acabamos peleando los 20 millones que quedaron y los terminamos ganando, ¿no? Por otros aspectos. Pero, o sea, pero yo creo que más que, y el mensaje que yo quisiera, y entiendo la complejidad de lo que preguntas, porque yo lo he vivido también, en el decir, oye, pues no vendas miedo, no vendas que te pueden sancionar, vende que tienes que tener un buen gobierno, que tienes que llevar tu empresa lo mejor que puedas. A veces no tenemos tanto éxito, honestamente, en esa parte. Pero yo creo, y ahora sí como tip, no es vender, a lo mejor si no entra ni por uno ni por otro, es vender, oye, la corrección aquí está, la podemos hacer en 2 días, por 2 días y un honorario que vas a pagar por el servicio, te vas a quitar una posible contingencia que puede ser multimillonaria. Y el vender la simplicidad a veces del trámite, decir, oye, es como una cirugía menor, ¿no? No creas que te va a ser una cirugía de corazón abierto, no. Así, anestesia local y aquí ahorita en 2, 3, exacto. Luego puede funcionar. Y de ahí luego ya viene el reto más importante. Ya aceptaste esto. Ahora vamos a que, o sea, un programa de compliance integral, porque no nomás es PLD, hay muchísimas fiscal, que tienen múltiples aristas, ¿no? Por citar algunos supuestos, ¿no? Pero bueno. No sé si te respondí las dos preguntas, pero bueno, más o menos que te entiendo perfectamente de lo que platicas. Creo que, digo, muchos, y más como ya bien dijo Miguel, ¿no? Más en un país en donde, pues lamentablemente, a veces las cosas se arreglan con medios alternos, vamos a llamarlo así, pues es más complicado los que los... Para quienes lo hacemos al pie de la letra, cumplir, ¿no? Y desde luego, pues, luchar contra eso, porque pues, si no lucha uno contra eso, pues, nunca se va a acabar. Pues, Priscila, Jorge, Miguel, en nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, queremos agradecerles a ustedes y al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, por compartir con nosotros esta noche. Muy, muy agradecidos. Y pues muchas gracias a todos los asistentes. Recordarles que nos queda el cuarto diálogo corporativo en el último miércoles de
de noviembre, estén pendientes de las redes sociales de La Libre. Buenas noches, gracias. Ya ven. Muchas gracias, Tocayo. Hombre, muchas gracias. Ya le voy a decir a ver que nos sacamos para leer. Oye, ¿sí? Bueno, pues ahí va. Raúl, tengo en redes, sí. Yo ando corrigiendo una. Hace 10 años,
Eso sí te lo puedo platicar. Yo he hecho la renta. Yo he hecho en rentas y en inmuebles en ventas. Yo he hecho rentas, he hecho correcciones de rentas y ventas. Acabo de terminar una y no ha pasado absolutamente nada. Corregimos hace el año pasado otras dos y no pasa. Generalmente lo que yo sigo es que cuando, eso sí lo puedo decir, cuando están corrigiendo ahorita ya no caen como antes. Lo que tiene más riesgo ahorita, si me pusieras a mí, me preguntaron también, ¿cuál es más riesgo? ¿Quedarte como estás? ¿Te corregiste? Creo que es más riesgo. Porque acá, yo ya no he visto que haya una partida de... ¿Está allá o aquí? ¿Dónde está su oficina? Sí, claro. Yo le escribo también, yo oye, vía Jorge, yo le gracias.